Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana. De parte de la dirección del Liceo Teodoro Picado, les damos la más cordial bienvenida a este acto cívico virtual en conmemoración a los 200 años de vida independiente de nuestra patria. Este honorable acto estará siendo transmitido a través de la plataforma de Microsoft Teams. Para las personas que no puedan acceder a la plataforma mencionada, estaremos ofreciendo medios de transmisión alternos, como lo son la página de Facebook del Liceo Teodoro Picado y el canal de YouTube de la institución. Saludamos de manera cordial al señor director, Máster Robert Jiménez Herrera, personal administrativo y de mantenimiento, docentes del Liceo Teodoro Picado, a los estudiantes, padres de familia y público en general. Con mucho respeto, entonaremos las notas del Himno Nacional de Costa Rica. Salud, noble bandera, de blanco, azul y rojo. Nosotros los costarricenses prometemos amarte y defenderte como símbolo que eres de nuestra querida Costa Rica. Doscientos años de vida independiente, bicentenario. Hoy recordamos el nacimiento de nuestra patria. Recordamos el largo camino que hemos recorrido desde 1821 hasta nuestros días. Ese grito de independencia vino desde Guatemala y poco a poco hizo eco en las jóvenes naciones centroamericanas. Ese grito de libertad y soberanía aún resuena en los corazones de los países que forman la actual patria centroamericana. Un grito de lucha, de prosperidad y de justicia, pensando siempre en el bienestar de sus hijos e hijas. ¡Viva Costa Rica! Muy buenos días, compañeros docentes, estudiantes del Teodoro Picado, padres de familia que con el mayor esfuerzo y agrado sé que verán estas pocas palabras, pero que van con mucho aprecio y cariño para ustedes. Hoy fecha sumamente importante para nuestro país, al celebrar 200 años de vida independiente, llamado este 2021 año del Bicentenario, es tiempo para poner las barbas en remojo y ver tiempo atrás lo que han hecho nuestros antepasados y lo que hacemos hoy día. Es el momento justo para llegar a
darnos la mano, vernos como una familia, como un grupo de compañeros, como un grupo de estudiantes que lo son ustedes, para mejorar la educación costarricense. Ustedes hoy, muchachos, son el presente de Costa Rica, pero no solo el presente, que les quede muy claro que lo que ustedes hagan de hoy en adelante es el presente y el futuro de este país. Por eso los insto a seguir adelante, luchar por sus ideales y que todas sus metas en un corto tiempo se cumplan para poder lograr todos sus anhelos de vida y ser una mejor persona durante el tiempo que nos vayamos a desarrollar como tales en nuestra querida Costa Rica. Por eso hoy, principalmente 15 de septiembre, les digo, luchemos por Costa Rica, que todo está en sus manos. Muchas gracias. Oh,
Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como lo es el aire. Me gustaría tener unas manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar las fronteras una a una y dejar de fronteras solo a la arena. Que nadie tenga tierras como tiene traje, que todos tengan tierras como tiene el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje. Y así abriría tierras para todos como si fuera el aire. Porque el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y así todos tendrían su parcela de aire. Llegamos al final de este acto cívico. Agradeciendo su atención, nos despedimos. Muchas gracias. Buenos días.